fue en inmediaciones al Coliseo del Pueblo al Sur de Cali en donde se robaron el vehículo de la doble medallista olímpica Yuri Alvear cuando cumplía con su rutina de entrenamiento. Me tocó dejarlo en, acá afuera en la vía, donde veo que hay muchos más carros también parqueados y que hay una persona encargada que está dando pues un, un vale para el parqueadero. Ingresé a las 9.40 de la mañana, cuando salgo a las 2.30, eh, pues el carro ya no estaba. Denuncia la deportista que ante la realización de un evento religioso tuvo que dejar el vehículo a las afueras del escenario. Que siempre he estado pues como muy indispuesta por esta situación porque cada que hay un evento nos ponen problema para ingresar a nosotros los deportistas, nos ponen problema para ingresar el carro. Una vez conocido el hecho las autoridades desplegaron un dispositivo de seguridad que permitió la recuperación del carro. Nosotros iniciamos un plan candado para cerrar la ciudad y, las, y los digamos los puntos críticos de las jurisdicciones de las estaciones y también se activa un plan parqueaderos donde es ubicado posteriormente en el sector del Guabal eh, aproximadamente una hora y media después del de ocurrido el hecho. Según las partes en Cali se roban a diario 11 vehículos, de los cuales solo dos son recuperados. En el primer trimestre de este año ya son 386 casos, 29 menos que en el mismo periodo del año anterior.